Vamos a tener hoy una charla sobre Judith Butler. Judith Butler, a ver si funcionó bien con esto. Perfecto. Nació en 1956 en Ohio, en Estados Unidos. Bueno, es filósofa, estudió filosofía, tiene acá la información, en Yale, se graduó en el 78, hace su doctorado, en algún momento de su doctorado hace una estadía de investigación en Alemania, habla alemán, eso es algo que la gente en general no sabe tanto, y en el 87 publica Sujetos del Deseo, que es su tesis doctoral, que es una lectura de la recepción francesa de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Esto así como para una pequeña introducción más formal, y en realidad, si quieren, para conocer un poco a Butler, vamos a ver una presentación en primera persona. I'm lesbian, gay. Yes, I'm lesbian, I'm gay. But do I subscribe to everything the lesbian and gay movement says? Do I always come out as a lesbian and gay person first before, say, I am a woman, or before I am a Jew, or before I am an American, or a citizen, or a philosopher? No, you know, it's not the only identity. So these are communities where one belongs and one does not belong. And it seems to me we travel, I travel. I was born in Cleveland, Ohio, into a Jewish family, and my parents were very engaged in politics and debate. And I was never very good in school. I was a what they call a problem child, a disciplinary problem. And I would speak back to the teachers, and I would not follow the rules. I would skip class. I did terrible things. And yet, I was apparently smart in some way, but I didn't understand myself as smart. I understood myself as strategic. You know, one had to get through, one had to find one's way in the school, in the synagogue. And I didn't really like authority. My mother was called into the principal's office, the principal who runs the school, when I was in fifth grade, I think, at probably the age of 11. And she was warned that I might become a criminal. And at that point, they told me that I couldn't go to the school anymore, to the Jewish education program anymore, unless I studied privately with the rabbi. So this was, for me, terrific, because I loved the rabbi. And in fact, I skipped the class, my regular Hebrew class, in order to go into the sanctuary to listen to the rabbi speak. And the rabbi spoke about extraordinary things. He, his name was Daniel Silver, and he wrote a book on Moses. So when I was forced to have a tutorial with him, I was privately very happy. And he asked me what I wanted to study. And he was very suspicious of me because I was this problem child. And I told him I wanted to know why Spinoza was excommunicated from the synagogue. I wanted to know whether German idealist philosophy was linked to the rise of Nazism. And I wanted to understand existential theology. And I was 14 years old. Bien, bueno, Butler, ¿sí? Dos cuestiones, ¿no?, que me parecen interesantes de esta presentación que podemos ver en primera persona. En primer lugar, algo que dice al principio, ¿no?, que le preguntan por su identidad. Dice, bueno, soy lesbiana, soy judía. O sea, esa identificación identitaria, valga la redundancia, y dice, pero me parece que uno pertenece y no pertenece siempre a esas comunidades en que constituyen la identidad. Entonces, algo de esa idea que me parece que está presente, y la idea de que uno viaja, ¿no? Dice, one travels, esa idea de que uno va de una identidad a otra y que tiene momentos de más intensidad identificatoria o no, como que no constituyen una esencia del sujeto, sino que son
caminos, si quieren, de alguna manera, ¿no? Sí, senderos, digamos, de identitarios por los que uno va viajando, dice Butler. Eso como primera cuestión, porque la cuestión de la identidad va a ser central, sobre todo para los primeros escritos de Butler. Y la segunda cuestión que me parecía interesante era esta idea de que había sido una niña problemática, ¿no? O un niñe problemático. Bueno, ahora Butler aparentemente está usando pronombres neutros. Eso, sí, en 2020 salió una entrevista en un diario en alemán. Bueno, tampoco es un statement así como tan... No sé exactamente, estamos indagando la cuestión. Pero bueno, en suma. La idea esta de ser una niña problemática, ¿no? Esta idea de lo problemático, de generar, de cuestionar, de hacerse preguntas, de problematizar las cosas, ¿no? De no seguir las normas. Dice, no me gustaba la autoridad. Bueno, todo eso va a seguir apareciendo en sus desarrollos teóricos. Por eso me parece que es lindo también ver cómo forma parte también de su propia subjetividad algo de eso. Bien. La hora de Butler. Vamos a tratar de hacer, yo no sé si esto va a funcionar, pero la idea es que en una hora vamos a ver 30 años de producción teórica de Butler. ¿Usted, cómo la ven? Bien, vamos, yo hablo rápido, les juro que esto, yo creo que lo vamos a poder hacer bien. En primer lugar, bueno, una división así que se hace esquemática de la obra de Butler, esto ustedes saben, no es estático, ¿no? Uno cuando dice, no sé, el primer Heidegger, la Kerr, el segundo Heidegger, esas cuestiones son siempre, bueno, organizaciones que hacemos también para poder analizar sistemáticamente a los autores. Pero podríamos decir que hay un primer momento en la producción teórica de Butler en los años 90. En 1990 publica El género en disputa, ese libro, bueno, Gender Trouble, de hecho el título es importante, ese trouble, esa problematización que aparece ya en ese título de ese libro, que no es el primero, ya les dije que había publicado Sujetos de deseo, pero sí es el libro con el cual, de alguna manera, en todo el mundo empiezan a conocer a Butler y además tiene muchas repercusiones positivas y negativas, hay de todo. En ese momento, de hecho, es una recepción bastante crítica. Ahora vamos a ver un poco por qué. Y toda una serie de textos que aparecen en los años 90, bueno, Cuerpos que importan, Lenguaje, poder, identidad, Mecanismos psíquicos del poder, que constituyen... La gente habla normalmente de ese momento de la teoría de la performatividad butleriana, pero quizás es interesante pensar en realidad más la política del troubling, esta política problemática, y ahora vamos a ver un poco por qué. Y a partir del año 2000, se suele decir, hay muchos intérpretes que sostienen que hay lo que llaman un giro ético en la obra de Butler o un giro hacia la ética, donde los conceptos que empiezan a estar presentes son aquellos de la precariedad, la vulnerabilidad, la interdependencia, todos unos conceptos que no estaban puntualizados de esa manera en los libros posteriores. Aunque Butler se va a encargar de decir que eso siempre estuvo, quizás no tan específicamente, pero que no hay una transformación de los temas que le interesan, sino que están todos vinculados. Y esto yo no sé si constituiría un tercer momento, pero en 2015 sale el libro Cuerpos aliados y lucha política, se traduce al castellano en 2017, me parece, donde, bueno, aparece como un momento donde si quieren, la performatividad y la precariedad van a aparecer en su articulación. Entonces, pues, bueno, si uno fuera hegeliana, podría decir que hay una síntesis, ¿no?, de esos desarrollos a lo largo de más de 30 años de producción teórica. Así que, si les parece... Vamos a ver un poco cada uno de estos momentos y vamos a ir ahondando en algunas cuestiones específicas. En primer lugar, la idea de una política, una troubling politics, ¿no? Y con tres cuestiones que aparecen ahí. En primer lugar, bueno, esto es unos autores que llaman Chambers y Carver, que son unos intérpretes de la obra butleriana, sostienen que troubling puede pensarse como un adjetivo, como un verbo y como un gerundio. En el primer caso, estaríamos ante la idea de una política que problemática, sí, en el sentido de una problematización de la noción moderna de sujeto, sobre todo, ¿no? De la idea de un yo autónomo, voluntario, transparente para sí mismo. La segunda sería el trouble como un verbo, sí, sería una política que problematiza, sí, que cuestiona la política de la representación tradicional. Y la tercera sería como un gerundio, una política, directamente una política de la disputa. Y vamos a ver un poco cada una de estas. Bien, vamos a ir adentrándonos en cada una de estas tres dimensiones. En primer lugar, ¿por qué yo les decía hace un rato que el género en disputa tiene una recepción tan
crítica, ¿sí? Bueno, en Alemania, por ejemplo, salen unas críticas tremendas a ese libro, porque Butler pone en cuestión, si bien de alguna manera recupera desarrollos que los feminismos ya venían desarrollando en los años 80, ciertas críticas a la noción universal de mujeres, objeto del feminismo, la sistematización que produce Butler en el 90, bueno, para muchas feministas es un gran problema. Y dice, justo en el momento en que las mujeres llegamos a ser sujeto, el sujeto no importa, ¿no? Les se preguntaban. Entonces, esta crítica que hace Butler a las mujeres como sujeto del feminismo no quiere decir que las mujeres no sean uno de los sujetos del feminismo, pero creo que la pregunta central va a estar en cuáles son todos los sujetos que importan al feminismo. Y aquí una de las cuestiones centrales es la crítica a mujeres como un concepto universal. Vamos a un pequeño ejercicio. Yo les digo, imagínense en sus cabezas la mujer, o un poco más cauta, les pido una mujer. Una mujer. ¿Sí? ¿Tienen una mujer en su cabeza? ¿Sí? Más o menos, más o menos. Bueno, ¿cómo es esa mujer? ¿Es blanca? ¿Es negra? ¿Es cis? ¿Es trans? ¿Es heterosexual? ¿Es lesbiana? ¿Es bisexual? ¿Es argentina? ¿Es, sí? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Si es gorda? ¿Es flaca? ¿Es alta? ¿Es vieja? ¿Qué edad tiene? ¿Es joven? ¿Es una niña? ¿Una adolescente? Todo eso que no se dice en una mujer y que probablemente todos hayan imaginado algo relativamente similar, ¿no? Blanca, heterosexual, de sectores medios, delgada, ¿no? Con capacidades, sí, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones sí que no se nombran, pero que aparecen sin ser nombradas justamente en mujeres, ese es uno de los problemas centrales para Butler, para la Butler del género en disputa. Porque quiere decir, ese universal mujeres en realidad tiene muchas marcas de inscripción particulares que no están siendo nombradas. Y eso produce, obviamente, expulsión de un montón de sujetos que también parten. El problema además no es cómo incluir a quienes quedaron por fuera del feminismo, sino sujetos que históricamente participan del feminismo, pero que quedan invisibilizados justamente en ese no ser nombrados a través de mujer como sujeto del feminismo. Este es el tema que obsesiona a Butler, si quieren, en los años 90, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos regulatorios que un concepto mujer, que un discurso que se pretende emancipatorio, ¿no? Porque los feminismos, uno diría, tiene que ver con la emancipación de una serie de sujetos, las mujeres o mujeres lesbianas, travestis, trans, hay distintas formulaciones. Verán además que en general hacer una lista infinita de nombres tampoco suele alcanzar, ¿no? También es un problema. Pero bueno, en cualquier caso, estos discursos que son pretendidamente emancipatorios, dice Butler, bueno, pueden estar reproduciendo relaciones de poder, ¿sí? La raza, la clase, la sexualidad, etcétera, ¿sí? Todas estas cuestiones que veíamos recién. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, perfecto. A ver, no me quiero olvidar de nada. Bueno, sí, algo, no, todo esto lo dijimos un poco, algo de esta idea de cuáles son los sujetos que importan, este que importan a los feminismos, tiene que ver el libro de Butler de 1993, Cuerpos que importan, en inglés es Bodies That Matter, y ese matter es tanto que importan como que se materializan, ¿no? Algo de esta idea de la materialización corporal a través justamente de que esos cuerpos sean importantes. Vamos a leer esta cita de Butler, si quieren. La performatividad describe esta relación de estar implicada en aquello a lo que une se opone. Este darse vuelta del poder contra él mismo para producir modalidades alternativas de poder, para establecer un tipo de respuesta política que no es una pura oposición, una trascendencia de las relaciones contemporáneas de poder, sino la difícil labor de forjar un futuro desde recursos inevitablemente impuros. ¿Por qué Butler señala esto? Porque la teoría de la performatividad no quiere decir que hay un por fuera de las relaciones de poder. La teoría de la performatividad butleriana, según la cual, lo primero que podemos decir de la teoría de la performatividad butleriana es que el lenguaje, el discurso hace cosas, ¿no? Produce cosas. Esa sería una definición muy mínima de la performatividad. Hay cosas que se producen a través del lenguaje. El lenguaje hace cosas, tiene efectos. Butler se pregunta, ¿cómo se constituyen los sujetos? Particularmente le interesa la constitución de subjetividades en términos sexogenerizados, ¿sí? Pero van a ver que todas las otras cuestiones que veníamos nombrando, raza, clase, etcétera, también pueden pensarse en esta matriz.
¿Qué queremos decir cuando decimos que el lenguaje hace cosas con los sujetos o que produce cierta identidad sexogenerizada? Cuando nace un bebé, antes de que nazca incluso en realidad, cuando se está ya esperando un bebé, y hay una pregunta muy clásica, me imagino que no le es ajena a nadie, ¿es un niño o una niña? ¿Es un nene o una nena? ¿Qué va a hacer? Y en algún momento algún médico, médica, pero probablemente médico, porque bueno, también están generalizadas la distribución, hay una división sexual del trabajo, pero bueno, supongamos que un médico dice, ¿es un niño o es una niña? Butler se pregunta, ¿está haciendo una descripción neutral del cuerpo del bebé para poder decir si es un niño o una niña? Butler dice, no está haciendo exactamente eso. En realidad, lo que está haciendo es producir performativamente esa identidad que está nombrando. ¿Por qué? Porque a partir de esa inscripción lingüística, discursiva, se va a inscribir a ese bebé, Butler dice, eso inicia al bebé en la vida del lenguaje, ¿no? Y una serie de citas, va a decir Butler, de citas de poder, una cadena de citas de poder, va a ir constituyendo la subjetividad de esa persona. Supónganse que si el médico dice, es un niño, ¿qué color? Azul celeste. Si es niña, rosa. ¿Sí? ¿Qué tipo de juguetes? Pero no solamente esas cosas tan evidentes de los estereotipos de género, sino la propia identificación con ese nombre en el cual esa persona ha sido inscripta es lo que va a ir produciendo en una serie de actos, no en un acto único. No es que alguien dice, es un niño, es una niña, y ya aparece esa persona como si el lenguaje, en términos performativos, fuera un fiat lux, ¿no? A la manera de la performatividad divina, ¿no? Que Dios dice, hágase la luz y la luz se hace. Butler dice, no funciona así el performativo. En realidad, es algo que tiene que ir repitiéndose. Y esa repetición, a través de las distintas citas de poder que se van a desencadenar, es lo que va a ir constituyendo en el tiempo la subjetividad de esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema con esto? ¿Por qué Butler dice que es esa relación de estar implicado en aquello a lo que uno se opone? Porque sin esa inscripción lingüística, tampoco habría una posibilidad de hacer otra cosa con ello, ¿no? Butler dice, no hay un por fuera del discurso, no hay un por fuera de las relaciones de poder, sino que siempre estamos, en todo caso, iterando, repitiendo diferentes, ¿sí? La idea de la iteración tiene que ver con repetir lo mismo, pero de forma diferente. O sea, bueno, esa iteración es lo que habilita que pueda transformarse aquello que se está produciendo con el lenguaje. Ahora bien, entonces, no, ¿cómo es la cuestión con las normas? Vamos a... Bien. Hay dos cuestiones que están vinculadas que tienen que ver con la representación lingüística y la representación política. Butler va a decir, el discurso tiene efectos regulatorios sobre las personas. No es que uno puede repetir lo que quiere. En Cuerpos que Importan, Butler en la introducción dice, no es como que yo a la mañana me levanto, abro el placar, elijo un género, me lo pongo y cuando vuelvo a la noche lo vuelvo a dejar. No. El lenguaje, el discurso, primero que estamos forzados a repetir, ¿no? Repetimos compulsivamente, dice Butler, esas normas a través de las cuales nos vamos constituyendo. Y los efectos dislocatorios nunca son absolutamente por fuera de esa repetición, sino justamente en ella. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bien, entonces, la segunda cuestión que habíamos dicho de esta política del troubling, ¿no? Que era esta crítica a la política de la representación, la política de la representación en sentido tradicional. Porque Butler dice, si el discurso está produciendo aquellos sujetos que está representando, bueno, tiene funciones normativas, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, yo les decía que se imaginen a una mujer. Y cuando nos imaginamos a una mujer, hay un montón de efectos normativos de lo que se supone que esa mujer es, que están reproduciéndose a nivel inconsciente, en nuestras relaciones sociales, todo el tiempo, ¿no? Entonces, los discursos de los feminismos, Butler se pregunta, dice, ¿cómo puede ser que los feminismos, cuando buscan representación política, por ejemplo, cuando demandamos derechos, que lo hacemos todo el tiempo, los feminismos y todos los movimientos, hablamos la lengua del derecho y demandamos derechos en los términos de la política de la representación, ¿no? Un derecho que es para determinados sujetos. Bueno, Butler dice, no es que hay que dejar de lado la política de la representación, ahora si quieren leemos la cita todos juntos. Lo que dice es, hay que mantener una perspectiva crítica de
no pensar que hay una inocencia, una neutralidad, sino que ese lenguaje está produciendo cosas también. En esas políticas representativas, cuando instituimos discursos sobre aquello, sobre los sujetos de los feminismos o de cualquier otro movimiento social, eso también tiene un efecto performativo, justamente, ¿no? Produce a esos sujetos, no es una mera representación, ¿sí? ¿Se ve cómo funciona esto con la representación lingüística y la representación política? Si quieren, leamos. Butler dice, obviamente, la tarea política no consiste en rechazar la política representativa, como si se pudiera, además, ¿no? Es imposible, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Recuerden eso, no hay una idea de una revolución, algo que quedaría por fuera. Dice, las estructuras jurídicas del lenguaje y la política constituyen el campo contemporáneo del poder. Por tanto, no hay posición por fuera de este campo, sino solo una genealogía crítica de sus propias prácticas de legitimación. ¿No? Y acá aparece esta idea de lo que para Butler de alguna manera se va a ir constituyendo como esa forma de cómo transformar, esa idea de una genealogía crítica, ¿no? Poder hacer una crítica de aquellos universales que se pretenden, por ejemplo, mujeres como un universal, poder hacer una crítica. ¿Cuáles son las marcas de inscripción a través de las cuales se fue constituyendo esa idea de las mujeres, por ejemplo, como el sujeto del feminismo? Sin la posibilidad de ir aún por fuera del lenguaje, ¿no? Pero sí con la idea de ir nombrando e ir teniendo una perspectiva crítica, por eso la idea de una genealogía crítica de aquellos conceptos que se pretenden universales, que se pretenden esenciales, básicamente, ¿no? Como si hubiera una esencia en esos conceptos. Y por tanto, el tercero de los puntos que teníamos en la Traveling Politics sería una crítica de esa política de la representación para pensar una política performativa, donde una repetición paródica de las normas va a presentar una posibilidad inmanente, dice la disputa, ¿sí? No por fuera, no una revolución, si quieren, por caso, sino transformaciones inmanentes a ese lenguaje y a esa política. Por eso va a ser siempre una política de la disputa, disputar esas normas, pero esas normas, las cuales disputamos, las cuales, si quieren, Butler propone hacer esa genealogía crítica, cómo esas normas se han instituido como tales. Butler va a decir, tampoco es que se puede vivir sin normas, es necesario, ¿no? O sea, algunas normas son necesarias. Normatividad tiene dos sentidos en la obra butleriana. Discúlpenme, ¿eh? Voy a tomar agua. Por un lado, lo normativo es aquello que se instituye, ese poder regulador, ¿no? Las normas, estar acá sentados, por ejemplo, comer con cubiertos, ¿sí? Para que se imaginen, o sea, todo lo que constituye el campo de las normas, exogenerizadas y otras, ¿no? De hecho, Butler, bueno, retomando algo de Foucault, la idea de que las normas, el poder funciona mejor allí donde es invisible. Todo aquello que está naturalizado, quedamos por sentado que es así, esas normas, esa función normativa, esa función de regulación y de disciplinamiento que tienen las normas, Butler va a decir, no es la única forma de entender lo normativo. También lo normativo tiene que ver con crear ciertas, si quieren, lenguas comunes, digamos, a través de las cuales podemos vivir con otros, porque tampoco se podría vivir por fuera del lenguaje y por fuera de toda norma. Y es por eso que es una política de la disputa de las normas en sus pretensiones universalistas. Y, si quieren, esta es larguita esta cita, pero es muy linda, así que la leemos, por eso también está acá escrita para que la puedan ir siguiendo. Me parece que la tarea de todos estos movimientos, está hablando de los movimientos feministas, trans, etcétera, tiene que ver con distinguir entre las normas y convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas normas y convenciones que restringen o evisceran las condiciones de la vida. A veces las normas funcionan de las dos maneras al mismo tiempo, y a veces funcionan de una manera para un grupo dado y de otra manera para otro. Lo más importante es cesar de legislar para todas las vidas lo que es vivible solo para algunas, y de forma similar, abstenerse de proscribir para todas las vidas lo que es invivible solo para algunas. Las diferencias en la posición y el deseo establecen los límites de la universalidad, perdón, de la universabilidad como un reflejo ético. La crítica de las normas de género debe situarse en el contexto de las vidas como son vividas y deben guiarse por la cuestión de lo que maximiza las posibilidades para una vida vivible, lo que minimiza las posibilidades de una vida insoportable o, de hecho, la muerte social o literal.
¿Sí? Entonces, un poco esta idea de que las normas son necesarias. El problema, dice Butler, es esas normas que se pretenden universales cuando los sujetos somos diferentes, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. ¿Cómo puede haber una genealogía crítica de esas normas y al mismo tiempo siempre una necesidad de instituir algún tipo de normas, algún tipo de normas que nos permitan justamente que las vidas sean vivibles? El problema es cuando esas normas tornan las vidas invivibles o llevan de hecho a la muerte literal incluso, ¿no? Y esto da el pie para algo de lo que esta idea que yo les decía hace un rato, que cuando presentamos la obra de Butler, que se habla mucho de un giro ético en su obra, ¿no? Que a partir de los años 2000, Butler introduce dimensiones de la vulnerabilidad o de la precariedad que no estaban presentes en su obra anterior. Y uno acá puede encontrar ya la pauta de que en realidad cuando está pensando en cómo funcionan las normas de género, también está pensando en aquello que precariza una vida o que permite que esa vida pueda ser vivida. Entonces, un poco también para matizar esa idea de que hay un giro. Si quieren, si hay un giro en tal caso, sería, bueno, la introducción de ciertos temas nuevos, ¿no? Pero no un giro como de 180 grados, como algo absolutamente novedoso. Pero bueno, un giro al fin, giro hacia la ética, aquí estamos, hay que hablar. Y Butler va a desarrollar dos conceptos que se entienden entrelazados en realidad. En primer lugar, la precariedad, que es la precariousness, como una condición socioontológica que atraviesa todas las vidas. Es decir, no hay ninguna vida que no sea precaria. Si quieren, en términos, porque tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que expuesto, abierto al otro, ¿sí? Bueno, todos podemos caernos, golpearnos, lastimarnos, ¿no? Dependemos de los demás para sobrevivir, ¿no? Y para vivir, ¿sí? Ese cuerpo es una exposición constitutiva, dice Butler, que no hay ser vivo que no esté atravesado por esta condición de precariedad. En términos del yo, si quieren, del sujeto, hay una opacidad, dice Butler, constitutiva, ¿no? El sujeto no es transparente para sí mismo. No es un sujeto al estilo del sujeto moderno, ¿no? Un yo de conciencia, voluntad, autónomo, transparente, sino que está atravesado por una opacidad. No sabemos tanto de nosotros mismos, ¿no? Como creemos saber. No sé ustedes cómo viven eso con ustedes, ¿no? Esta idea de cierta opacidad que nos atraviesa incluso cuando nos tratamos de pensar, cuando nos narramos, ¿no? Una precariedad constitutiva. La vida, bueno, hasta ahora, a ver, no es empírico porque es imposible de demostrar empíricamente, pero hasta ahora toda la vida en algún momento perece, ¿no? En algún momento muere. Eso es imposible de demostrar empíricamente, pero es así. Eso es una precariedad constitutiva. No hay sujeto que no esté atravesado por esa precariedad. Al mismo tiempo, y para esto trae un segundo concepto, que en realidad es un neologismo, la precariedad, que es una condición política, dice Butler, que distribuye diferencialmente los soportes que hacen que una vida sea una vida vivible. Es decir, todos estamos expuestos a las heridas, a la muerte, sin embargo, esa exposición no es exactamente igual para todos, ¿no? No es lo mismo tener trabajo que no tener trabajo, tener afectos que no tener afectos. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que están en juego. Butler dice, todos esos soportes, y son soportes realmente políticos, económicos, sociales, culturales, afectivos, infraestructurales, ¿no? Poder sentar, que uno piensa también, las cosas están estandarizadas, ¿no? Las sillas están estandarizadas, nuestros cuerpos tienen que amoldarse también a esas cuestiones infraestructurales, ¿no? Subir al medio de transporte, ahora vamos a ver algo sobre ese tema. Sí, todos esos soportes que hacen que una vida sea vivible, sí, que como les decía, son políticos, económicos, sociales, culturales, afectivos, medioambientales también, no están distribuidos de forma democrática. O si quieren, parafraseando a Descartes, no son la cosa mejor distribuida del mundo, ¿no? Sino que se distribuyen diferencialmente, de forma tal que algunas vidas ven esa exposición, su exposición radical, la ven maximizada o minimizada, ¿sí? Eso es lo que hace que las vidas sean vivibles o menos vivibles. No, Butler no habla tanto de vidas invivibles, porque o cuando habla incluso de la inteligibilidad o vidas ininteligibles, sino más bien de una cierta gradación, ¿no? O sea, la idea de que hay vidas que ven maximizada su exposición, ¿sí? No es lo mismo, todos nos, bueno, el COVID nos pone un muy buen ejemplo, ¿no? O sea,
todos nos podemos agarrar COVID, no hay nadie que no pueda agarrarse COVID, nadie que tenga una inmunización. Sin embargo, no es lo mismo, no sé, contar con, bueno, ir al hospital público, tener obra social, tener prepaga. No es lo mismo en tal país que en tal otro. ¿Sí? No es lo mismo haberse alimentado bien toda la vida o no haberlo hecho. Yo no sé exacto cuáles son los factores que están en juego en el contagio del COVID, pero síganme con el ejemplo, ¿no? Sí, entonces, eso hace que las vidas estén diferencialmente expuestas. Entonces, es importante para Butler marcar que estas dos dimensiones, la precariedad y la precariedad, no son dos cosas separadas, sino que van siempre juntas. Porque esa exposición que atraviesa a todas las vidas siempre está diferencialmente distribuida. Si no son dos cosas separadas. Eso es bastante importante para Butler. Y una cuestión central con respecto a esto y retomando algo de esos primeros desarrollos butlerianos son los marcos de reconocimiento. Porque Butler, ¿qué va a decir? En realidad, esa distribución diferencial de los soportes que hacen a la vida vivible tienen que ver con reconocer a esa vida como una vida que vale la pena que sea vivida. ¿Sí? Por eso vincula la cuestión de la vida vivible con la cuestión de los duelos. Porque Butler va a decir, una vida que es llorada una vez que muere es una vida que se ha considerado que valía la pena ser vivida. Entonces, en esos duelos, Butler dice, también se puede ver esa distribución diferencial que tiene que ver con el reconocimiento precisamente de esa vida como una vida que importa. Una vida que importa a la comunidad que la circunda, a la comunidad internacional. Bueno, ahí hay distintos ejemplos que se pueden pensar. A ver si... Ahí está. Vamos a ver un segundo pequeño videito de Butler con su Naura Taylor. Es el video es un poquito más largo, vamos a ver una partecita, les queda después por si lo quieren terminar de ver en sus casas. Bueno, lo vemos y ahora lo charlamos si quieren. I thought we should take this walk together. And one of the things I wanted to talk about was what it means for us to take a walk together. When I first asked you about this, you told me you take walks, you take strolls. I do. And can you say something about what that is for you? When do you do it and how do you do it? And what words do you have for it? Well, I think that I always go for a walk, mm-hmm. probably every day for a walk. And I always tell people that I'm going for walks. I use that word. And most of the disabled people who I know use that term also. Which environments make it possible for you to take a walk? I moved to San Francisco largely because it's the most accessible place in the world. Yes. And part of what's so amazing to me about it is that the physical access, the fact that the public transportation is accessible, there's curb cuts most places, most places I'll go, there's curb cuts, buildings are accessible. And what this does is that it also leads to a social acceptability, that somehow because there's physical access, there's simply more disabled people out and about in the world. And so people have learned how to interact with them and are used to them in yes. a certain way. And so the physical access actually leads to a social access yeah. and acceptance. It must be nice not to always have to be the pioneer. Yes, right? The very definitely. First one they definitely. Have first to disabled explain. Person they've ever seen. And yeah. Yes, I do, you know, speak and think and talk and move and yes. enjoy life and suffer many of the same heartaches that you do. And anyway, but what I'm wondering about is moving in social space, right? Mm-hmm. Moving, all the movements you can do and which help you live and which express you in various ways, do you feel free to move in all the ways you want to move? I could go into a coffee shop and actually pick up the cup with my mouth and carry it to my table, but then that becomes almost more difficult because of the normalizing standards of our movements. Yes. And the discomfort that causes when I do things with body parts that aren't necessarily what we assume that they're for, that seems to be even more hard for people to deal with.
that's somebody's shoe. It's my shoe. I wonder if they can walk without it. Yeah. I'm just thinking that nobody takes a walk without there being a technique of walking. Yeah. Nobody goes for a walk without there being something that supports that walk outside of ourselves. Mm-hmm. And that maybe we have a false idea that the able-bodied person is somehow radically self-sufficient. Yeah. Bien, ¿qué les parece? ¿No? Esta idea de nadie, me gusta mucho la idea esta de que Sonora Taylor dice que también que sale a caminar, ¿no? Con la silla de ruedas, usar la expresión de salir a caminar, que es como salir a pasear, ¿no? Y como no renunciar tampoco a usar esa palabra, ese es un gesto muy hermoso. Y también aparece toda esta idea de no solamente la gente, no, todos tenemos una serie de soportes que nos permiten, bueno, en este caso va a hablar de la gente sin discapacidad o diversidad funcional, bueno, saben que hay distintas palabras para el tema y hay discusiones respecto de cuál es la correcta. Pero bueno, en cualquier caso dice, todo el mundo necesita una técnica del caminar para poder caminar. En todo caso, lo que sucede es que cuando esa técnica está allí dada, se la da por sentado y no se ve que hay una técnica ahí. Por eso el ejemplo de que hay un zapato ahí caminando, ahí suelto una zapatilla, dicen, ah, ¿podrá alguien caminar sin esa zapatilla? Todos necesitamos, bueno, todos necesitamos una serie de soportes que son los que nos permiten, en este caso, caminar, ¿no? Cuando esos soportes los tenemos, ya los tenemos, los damos por sentado y no parece que hubiera allí algo necesario, ¿no? Como sí puede suceder en el caso de alguien que va en silla de ruedas, que necesita una rampa. Bueno, pero en realidad nosotros también necesitamos el piso que ya tenemos. ¿Sí? O sea, la idea es, bueno, no solo digo yo, no sé, cada uno, pero sí, se entiende esta idea de esa vida, todas las vidas son precarias. Pasa que cuando tenemos los soportes que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra vida, para poder hacer las cosas que queremos hacer, eso se da por sentado. Y en los casos en los cuales no existe eso, es que es necesario dar esa lucha para poder acceder a eso. Y esta es la última de las cuestiones que quisiera que veamos hoy, que es lo que Butler empieza a desarrollar de 2015 en adelante, que tiene que ver justamente con esa lucha por una distribución más democrática, si quieren, de esos soportes que hacen a que la vida sea vivible. Y por eso Butler, a ver, voy a ver si puedo ir y volver, a ver cómo me llevo con la tecnología. Bien. Butler analiza en Cuerpos Aliados, un libro del 2015, como les dije antes, varias de las movilizaciones que se sucedieron después de 2008 en varios lugares del mundo. ¿Y por qué digo después del 2008? Porque tiene que ver con la crisis del neoliberalismo en la que habíamos entrado, y Butler empieza a ver muchas movilizaciones en el espacio público, Wall Street, sí, Occupy, en Egipto, sí, la Primavera Árabe, sí, toda esta serie de movilizaciones, fíjense los años, ¿no? 2011, 2013, donde, y acá volvemos para atrás, a ver, perfecto. Bien, dice Butler, ¿por qué llama esto performatividad plural? ¿Sí? Porque tiene que ver, ¿se acuerdan que habíamos antes la performatividad tenía que ver con esa constitución subjetiva? Bueno, ahora Butler va a pensar cómo los cuerpos se encuentran en el espacio público, ¿sí? Para elevar una serie de reclamos, si quieren, o para demandar una vida vivible, ¿no? Y lo que va a decir Butler es, independientemente del contenido específico de cada movilización, por eso va a desarrollar la performatividad corporal y lingüística. Porque va a decir, ok, hay algo que son las demandas concretas que se elevan en una movilización, ¿no? Uno puede pedir, no sé, tal cosa, tal otra, dice, pero independientemente del contenido de esas demandas, lo que hay es una reunión, una performatividad corporal, dice Butler. Ya el hecho de que los cuerpos se encuentren concertadamente en el espacio público reclamando condiciones de vida más dignas, eso ya es de por sí una forma de la resistencia, de esto que Butler llama performatividad plural. ¿Sí? Es importante señalar que estas acciones son acciones plurales, es decir, no hay un sujeto único. Fíjense, ¿no? Siempre esta cuestión de la crítica a la identidad, ¿no? No es una identidad, un sujeto único el que se moviliza, no es llamar a movilizar en términos de un sujeto, sino que en estos casos que veíamos recién, son sujetos muy diversos. Estas personas no son parte de un mismo movimiento, una acción, ¿no? Sino que justamente es esa pluralidad lo que está en juego en estas movilizaciones, pero, dice Butler, son acciones
plurales, pero concertadas. Es decir, no es el mero encuentro espontáneo, ¿sí? Así nomás de los cuerpos, ¿no? Hay algo, hay una acción concertada. No es lo mismo que cuando vamos, no sé, uno va a plaza, camina, plaza por Plaza de Mayo caminando, yendo de un lado a otro y hay un montón de gente caminando. Bueno, ahí no hay una acción concertada. Está la pluralidad, pero no la acción concertada. Ahora, cuando hay una movilización o una convocatoria, ahí sí hay una acción concertada. Sin que necesariamente haya un único sujeto que está ahí participando, sino justamente una pluralidad de sujetos. ¿Y por qué esto le interesa a Butler? Porque Butler va a decir, no es la identidad común lo que está reuniendo a estas personas en el espacio público, sino, va a decir, cierta incipiente comprensión, porque no quiere pensarlo en términos racionales o de conciencia, dice, cierta incipiente comprensión de que la precariedad es compartida, de que hay otras vidas que quizás por motivos similares a los míos o acaso distintos, están sufriendo de esa precarización de la existencia y se reúnen en el espacio público para reclamar una vida vivible. La idea del derecho a tener derechos, que la retoma de Hannah Arendt, va a decir Butler, de nuevo, ¿no? De nuevo diciendo, independientemente de la performatividad lingüística, es decir, del contenido sobre el que versa una movilización, ese encuentro público de los cuerpos ya es un ejercicio performativo que en ese mismo encuentro están reclamando su derecho a tener derechos. Estaremos reclamando algunos derechos. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Pues es uno que acá en 2018 fueron muy, muy grandes las movilizaciones, muy masivas, ¿no? Está bien, eso es un derecho específico. Pero aparte, cuando los cuerpos se reúnen en el espacio público para realizar estas, Butler las llama asambleas públicas, ¿no? Pero asambleas por esta idea de assembly, ¿no? De juntarse, de reunirse en el espacio público. Están ejerciendo el derecho performativo a tener derechos por el simple hecho de estar ahí en ese espacio público, compartiendo con otros en esa movilización, en ese reclamo, en esa demanda conjunta. En ese sentido es que dice Butler que la resistencia es desde y contra la precariedad. ¿Qué quiere decir esto? Desde y contra y siempre como algo junto, ¿no? No tiene que ver con una condición de precariedad, dice Butler, que habría que superar, ¿no? Como cuando se habla de poblaciones vulnerables. Dice que Butler no le gusta para nada esa idea de poblaciones vulnerables en su sentido más sociológico porque dice, eso produce políticas paternalistas, no permite que los sujetos desarrollen su propia agencia, ¿no? Entonces, Butler piensa, no es una precariedad que hay que superar porque una vez superada esa condición de precariedad, ahí podremos actuar. Dice, se trata de actuar y en esa acción misma reclamar y constituir performativamente ese poder que se supone que no se tiene y que se requiere, ¿sí? Y es el mismo, la misma movilización, ese mismo, por eso es un ejercicio performativo, ¿no? Por eso sigue manteniendo esta idea de la performatividad a lo largo de toda su obra, sigue apareciendo. Y ahí aparecen dos cuestiones, a ver cómo estamos de tiempo, perfecto, genial, las últimas cositas que quisiera decir. Dos cuestiones. En primer lugar, algo que Butler va a seguir desarrollando, porque, bueno, yo corté en 2015, como les mostré la hora, pero en 2020 sacó un libro que se llama La fuerza de la no violencia y aparece que a fines de este año saca un libro sobre la pandemia. Así que también para eso. Y algo que empieza a aparecer en los últimos años de la producción butleriana es esta idea de la interdependencia. Butler dice, ¿por qué luchamos, resistimos desde y contra la precariedad? Dice, esta incipiente comprensión de que la precariedad compartida, también tiene que ver con entender que los unos dependemos de los otros, ¿no? O sea, dependemos de lo otro, como decíamos antes, ¿no? De esos soportes políticos, económicos, sociales, culturales, para poder sobrevivir y para poder vivir. A Butler le interesan las dos cosas, ¿no? Sobrevivir, obviamente, poder tener vida en el sentido mínimo, pero también vivir, tener una vida digna, ¿no? Butler a veces habla de florecer. Es un poco pomposo, pero bueno, no tiene que ver, ¿no? Una vida que pueda florecer, que no es solamente estar, no morir, digamos, no perecer, sino una vida digna. Dice, bueno, dependemos de todos esos soportes que nombrábamos hace un rato, pero también dependemos de los otros, de las otras personas, de lesotres, si quieren, de aquellos a quienes, de aquellos más cercanos, quizás, bueno, uno puede ser, no sé, la familia, la comunidad circundante, pero también de otros que quizás son lejanos o a quienes no conocemos y quizás nunca conozcamos, dice Butler, pero de ellos también depende nuestra vida. Entonces, hay una interdependencia. Una interdependencia que es constitutiva para Butler. Y Butler piensa, cuando desoímos esa interdependencia, estamos lastimando también la propia vida de alguna manera. Porque si nuestra vida depende de los otros, cuando uno lastima al otro o cuando uno deja a otro que perezca, también lo está dejando de alguna manera
no está dejándose a uno mismo perecer. Eso es algo que podemos ahora, si quieren, las preguntas sobre lo que podemos volver si tienen ganas. Esta idea de la interdependencia. Y lo último que quería señalar es la cuestión de la agencia relacional. Esta idea de lo relacional, la ambivalencia, son todas cosas que a Butler le gustan mucho. Y tiene que ver con... Butler dice, no tenemos una agencia en el sentido de un sujeto de voluntad, que hace lo que quiere, que se conoce a sí mismo. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿no? Esto es un poco por lo que ya veníamos desarrollando. Dependemos de los otros, o sea que ya de por sí hay una dependencia, no hay independencia, si quieren, hay una dependencia radical, fundamental. Pero además, dependemos de las normas que nos constituyen como sujetos. Entonces, siempre hay algo a lo que estamos atados, pero eso no nos deja en el absoluto determinismo, dice Butler, sino que hay una agencia, hay algo que podemos hacer con eso, pero es una agencia que es siempre relacional, porque es siempre con los otros y porque está siempre atravesada por esta opacidad, por esta precariedad constitutiva, ¿no? O sea, no un sujeto de voluntad transparente, autónomo, soberano de sí mismo, ¿no? Butler dice, no somos dueños de nosotros mismos, estamos en las manos de los otros, de alguna manera. Bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Perfecto. ¿Quieren? A ver, yo creo que... También les quería hablar de una cosa más. Perfecto. Bueno, esto en realidad es... ¿Por qué una foto de Ni Una Menos en 2015? ¿No? ¿Por qué una foto? Un poco en consonancia con esas movilizaciones que Butler está analizando en cuerpos aliados, ¿no? En Egipto, en Turquía, en Estados Unidos. Porque... ¿Se acuerdan del... ¿Quién fue al Ni Una Menos en 2015? ¿Cuánta gente había en la plaza? Una cantidad. 500.000 de personas, se calcula. ¿Había un sujeto único en esa movilización? ¿No eran...? No, piensen, acuérdense, ¿se acuerdan? Había una guerra entre las feministas históricas, la gente que iba porque había visto, no sé, en Susana Jiménez. O sea, había... No, era una plaza muy, muy, muy heterogénea. No había un sujeto único, ¿no? Y algo de esto tiene que ver con estas acciones plurales y concertadas que viene analizando Butler. Y también lo quería mostrar porque este es mi tema de investigación. Entonces también para pensar un poco, también para pensar un poco cómo se dialoga, una palabra butleriana, cómo se puede hacer un proceso de traducción cultural, ¿no? Porque uno lee autores del norte de repente, como Butler, del norte global me refiero, ¿no? Y también está haciendo una investigación académica y una investigación financiada también produciendo conocimiento nacional. Entonces, ¿cómo se pueden articular esas lecturas teóricas y las investigaciones que realizamos, que están situadas siempre, ¿no? Entonces, algo que fue muy inspirador para mí fue eso, ¿no? En Cuerpos Aliados poder hacer un análisis de lo que había sucedido en las movilizaciones del Ni Una Menos de 2015 en adelante y en ese fenómeno de masificación de los feminismos, que si les interesa después lo podemos seguir charlando, pero sobre todo pensar eso, ¿no? Estas movilizaciones tan plurales, lo mismo en 2018, cuando fue lo del aborto, ¿no? Si se acuerdan, también las calles estalladas de gente y son esos encuentros precarios, dice Butler, ¿no? También, y que también funcionan justamente para Butler precisamente porque son transitorios y en esa transitoriedad para Butler reside su función crítica, ¿no? La disputa de aquello instituido, establecido como tal y que damos por sentado. Bueno, y también de ahí todo lo que deriva, ¿no? Porque justamente si no somos dueños de nosotros mismos, tampoco una movilización es dueña de sí misma y también deriva una multiplicidad de sentidos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Y también es algo de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Algo que no está clausurado. Así que bueno, creo que hasta acá... sí, muchas gracias. Y si quieren, lo que podemos hacer es aprovechar que tener un tiempo de preguntas y respuestas. Habrán notado que estaba re nerviosa, así que quizás ahora en la conversación la cosa afloja un poco. ¿No se notaba? ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias, Malena. Estuvo buenísimo adentrarnos de esta manera al pensamiento de Butler y nos gustaría eso. Digan, quien levanten la mano, el que tenga ganas de iniciar. Tenemos preguntas para hacer, seguro. El aspecto que decías que la precariedad es un concepto socioontológico.
si la ontología la tomás en un sentido, o se toma en un sentido más heideggeriano, puede ser de las finitudes de un sujeto, o en qué sentido es ontológico. Esa es la pregunta. Sí, es un gran tema, es una gran pregunta, porque por eso socio-ontológico, ¿no? Butler resuelve el problema poniendo el socio adelante, porque ¿qué es lo que no quiere plantear Butler de ninguna manera? Un fundamento metafísico. Eso es lo peor, o sea, eso es, imagínate, Butler, estamos en el post-estructuralismo, o sea, plantear un fundamento metafísico proviene de la modernidad, ¿no? De ese sujeto moderno, etc. Entonces, no quiere plantear un fundamento metafísico, o un fundamento último, digamos, un principio árgico inamovible. Claro. Y al mismo tiempo quiere plantear que esa precariedad es constitutiva de toda vida. Entonces, se encuentra con un problema. ¿Cómo va a plantear esa universalidad no universal? O no, que no la quiere pensar como fundante. Y encuentra en el socio-ontológico, si se quiere, una forma de resolver. Es una ontología histórica, contingente. Esto igual le trae discusiones a Butler con toda la línea del psicoanálisis lacaniano, ¿no? O sea, con Kopchek, con Zizek, con Laclau también, ¿sí? Y eso es una súper discusión si hay alguna dimensión, sí, ontológica, algo. Butler, en las discusiones que tienen con Laclau y con Zizek en Contingencia, Hegemonía, Universalidad, hace la crítica justamente a la idea de la elevación de algo que es histórico y contextual a algo metafísico, algo ahistórico universal, pero al mismo tiempo necesita plantear esta precariedad constitutiva. Y ahí es hay tinta al respecto. Bueno, sí. Es esa la pregunta, gracias. Sí, nada, de nada. A mí no me quedó claro muy bien el punto, si bien estabas hablando de los cuerpos y había esa forma de cuerpo y lenguaje. La parte de lenguaje no me quedó como muy bien claro, que es de algo, la performatividad. Exacto. Plural. Sí, sí. Porque nada, es uno de mis puntos de interés más que nada, entonces me gustaría ver si se puede cerrar ese punto. Mira, o sea, lo que Butler dice es de la performatividad plural, dice, bueno, son dos dimensiones de la performatividad, ¿no? La lingüística y la corporal. La performatividad lingüística es la que viene desarrollando, ¿no? Eso de el lenguaje produce cosas, cómo funciona esa iteración, digamos, que va materializando a esos cuerpos en la medida en que los va nombrando y de la manera en la que se van nombrando. Entonces, esa dimensión lingüística en términos de la performatividad plural podría ser, si querés, el contenido de una contenido de forma, yo sé que no es algo que esté bien hacer, pero si querés, sí, las demandas concretas sobre las que versa una movilización, pues bueno, no sé, sobre aborto legal o por, no sé, condiciones laborales, lo que fuere, ¿no? Esa es la dimensión lingüística discursiva, la más común, ¿no? La que tenemos más al alcance también, la idea de que bueno, hay una convocatoria a través de una consigna que nos interpela y entonces vamos, ¿no? La dimensión, bueno, dice, pero aparte, por eso quizás no lo desarrollé yo tanto recién, porque en realidad Butler lo que quiere decir es, aparte de ese sentido instaurado, que es bastante compartido, la idea de que hay una performatividad corporal, que ya el hecho de que los cuerpos se estén juntando ahí en el espacio público está produciendo algo, está generando algo. Independientemente del contenido sobre el que versa. Pero a vos te interesa la otra parte, ¿no? De cómo una consigna convoca, claro, o sí. ¿Qué? Más que nada, es como esa relación o, no sé, como contraponerlo al Privet Wittgenstein, por ejemplo, esa de la forma, de la estructura, o tratando de unirlo con el segundo, más o menos, una idea loca mía, de esta forma de los juegos de lenguaje que termine como propagando esta distinta masificación de cuerpos y cosas así por el estilo. Entonces, nada, me parecía muy interesante esa estructura. Estoy pensando. No, estaba pensando un poco en lo que retoma Butler de la interpelación de Althusser, pero no sé si eso te va a servir, ¿no? Pero esta idea de, bueno, cómo el lenguaje, lo de la interpelación de Althusser es, bueno, la escena es de Althusser, hay un transeúnte caminando por la calle y un policía le dice, hey vos, y el transeúnte, estamos volviendo igual a la performativa, a la primera Butler, el transeúnte se da la vuelta y en ese darse la vuelta dice, se inaugura antropológicamente el sujeto, es el llamado lo que inaugura el sujeto, ese transeúnte no era el transeúnte interpelado hasta que no se dio la vuelta para responder esa llamada, ¿no? Ese giro antropológico Butler lo analiza conceptualmente como inaugural del sujeto, justamente a través de una llamada que lo inscribe en el lenguaje. Entonces, habría que ver un poco cómo son esas interpelaciones en la performatividad plural.
No es algo que Butler tenga tan desarrollado. Digo, no así, podés ahí tenés una línea de indagación linda, claro, ¿no? Bueno, ¿qué sí, pasa con esas interpelaciones que... a nivel plural? Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Igual, vieron que está siempre relacionado, ¿no? Lo plural y lo singular en el sentido de la performatividad plural y la performatividad entendida como constitución de subjetividades exogenerizadas, que es la, sería como más la primera parte de los desarrollos butlerianos. Están siempre vinculadas, o sea, no son dos cosas separadas, son como una profundización de esos desarrollos. Quería traer un ejemplo de cómo a veces los discursos se transforman en objetos, pero tan concretos. Estaba el Día del Padre en una reunión familiar, padres embarazados de 3 meses más una niñita de 7 años. Los padres querían y no querían saber el sexo del que venía. El estudio que tenían... la radiografía, lo que sea, les habían dado una piñata desinflada con cositas adentro. Porque el tema era la niña, cómo decirle a la niña que quería saber si iba a ser una hermanita o un hermanito. Entonces llegó el momento en que había que inflar la piñata y la niña pincharla. Y de adentro salió la palabra sin palabra, un montón de redondelitos celestes, de papelitos celestes. Bueno, varoncito, varoncito. Eso significaba que era un varón. Exacto. ¿Cómo se va transformando ese discurso performativo en distintas situaciones, no? Sí. Llamativo, interesante. No, perfecto, porque además me permitís señalar un punto que quizás no lo aclaré tanto antes, que es cuando Butler habla de discurso, o de, está hablando del discurso en un sentido muy amplio. Esta mesa es parte del discurso, si quieren. O sea, no, los papelitos azules no son solamente palabras, ¿no? No solo las palabras son discurso, todo es discurso. Disposiciones arquitectónicas, instituciones disciplinarias, si quieren poner a Foucault, o sea, todo eso es discurso, ¿no? Entonces, claro, los papelitos azules también son discurso, obviamente, objetos que son discurso porque en esos objetos, si querés, sedimentan los sentidos que sean, o sea, cuando, esa asociación de azul con nene o celeste y rosa con nena es una asociación que sedimenta en esos colores, en objetos, en frases, en expresiones, no sé, hay cosas desopilantes, no sé, expresiones que uno a veces dice, ah, esto quiere decir esto y no lo puede creer, porque los sentidos van sedimentando y no recordamos muy bien por qué están ahí, pero están produciendo sus efectos de poder, ¿no? Incluso cuando funcionan a nivel inconsciente. Sí. Y también me interesa esto de, claro, alguien quería saber, quizás los padres, no, los padre, madre, quienes fueren, no querían saber, pero alguien quería saber. También esta idea de, el mundo nos interpela, ¿no? O sea, uno puede decir, no, yo voy a hacerlo así y para realmente no reproducir, esto es lo que yo no quiero reproducir, no lo voy a hacer. Y uno de repente se encuentra interpelado por un mundo que lo rodea y que también, bueno... No somos dueños de nosotros mismos, ¿no? No somos soberanos. A veces uno también, las situaciones lo van llevando a cosas, ¿no? Como tampoco se puede esa declaración de principios del por fuera, de alguna manera. Es interesante eso. Esto de en qué lugar se desarrolló la escena, ¿no? Cómo el contexto marca el discurso, ¿no? Suele decirse esto, ¿no? El contexto marca el discurso de la gente. ¿Cómo según en qué contexto decimos lo que decimos y en otro lo diríamos de otra manera, aunque estemos pensando lo mismo o querramos transmitir lo mismo, ¿no? Que hay cosas que en determinados contextos no se pueden decir de determinada manera y se sobreentiende lo que el que habla está diciendo, ¿no? Sí. Eso también me hizo pensar esto de Butler, ¿no? Sí, lo contextual es fundamental para sí. Butler. Es algo, porque no, ya desde el principio él dice, no puedo dar con un criterio de la acción transformadora. Eso es contextual. Esa es la primera, ¿no? La primera idea que aparece de contexto de Butler. Bueno, si no hay un patriarcado universal, ni un feminismo universal, tampoco hay una resistencia o una transformación universal. Cada contexto también podrá signar aquello que es necesario o aquello que se va considerando que podría transformar ese mismo contexto, ¿no? Porque luego la transformación, si no tendría que ver con algún tipo de ideal al que hay que tender, y Butler va a decir de ninguna manera eso, sino que en cada contexto también se van dando las distintas rupturas en función de eso que se está disputando ahí.
lo que es esperable, ¿no? En determinado contexto. Exacto, ejemplo. Que no es lo mismo que es esperable en otro. O sea, hacer algo disruptivo en un contexto, en otro contexto puede ser súper normativo. Y Butler va a decir, esa ambivalencia constitutiva no solamente es de un contexto a otro, sino en el interior del mismo contexto. Dice, una acción no es o 100% transformadora o 100% reificadora de las relaciones de poder existentes. Hay siempre una ambivalencia constitutiva. Un poco transforma y un poco reproduce. Por eso es siempre una iteración la repetición, ¿no? Una iteración de lo mismo, pero distinto. Pero bueno, ¿no? Esta idea de esa ambivalencia. No hay acciones absolutamente revolucionarias o acciones absolutamente conservadoras, si quieren. Pero algo pasa siempre. Con lo algo que pasa se siempre, dice. Exacto. Eso es lo maravilloso, algo pasa siempre, ¿no? Y eso que pasa, además, se puede ir resignificando con el correr del tiempo, porque los relatos también van construyendo esa historia y van transformando aquello que allí sucedió. Y a su vez, eso que pasa transforma lo que se dice. Exactamente, sí. Muy interesante. Oh, yo tengo un par de preguntas. Dale. Hay una que me surge, que es todo lo que comentaste está como enfocado en los seres humanos, ¿no? Entonces me preguntaba si había una reflexión sobre los seres vivos no humanos o sobre el planeta Tierra como precariedad, ¿no? En relación a todo esto, que no fuera tan antropocéntrica, digamos, uh-huh. en Butler. Sí. Quizás fui yo la que hizo eso, porque para Butler no, de ninguna manera. Siempre está pensando en la vida humana y no humana. Y cuando piensa en esos soportes que hacen la vida vivible, no está pensando solamente en la... Aunque por momentos, bueno, uno podría... me haces pensar ahora, piensa, es ambivalente. En términos de sus declaraciones, o sea, de lo que Butler produce, está pensando también en la vida no humana, ¿sí? No está pensando solamente en la vida humana. Ahora bien, es cierto que cuando habla de cierta dimensión, no sé, sexogenerizada o las movilizaciones, está hablando de personas. Entonces, bueno, ahí hay algo para pensar, pero incluso creo que lo que... A ver si logro ahí. Creo que lo que Butler diría es... esas personas no son personas en términos humanos en el sentido humanista del término, ¿no? O sea, esas personas que nos encontramos, por ejemplo, en una plaza pública para manifestarnos de alguna manera, necesitamos todos esos soportes que muchas veces son técnicos, por ejemplo, para poder movernos. O sea, incluso la vida humana no es tan humana, ¿no? Está, ¿no? Bueno, todo, o sea, la ropa, los anteojos con los que vemos, quiere decir que nuestros ojos, también hay una técnica del ver a través de los anteojos, los zapatos como vemos en el video, ¿sí? Todo, nuestros cuerpos también son técnicos. Ahí me estoy yendo un poco más a Donna Haraway, pero Butler también tiene algo de eso. Y si le importa, bueno, vamos a ver qué sale en el nuevo libro sobre la pandemia, porque yo creo que ahí va a ahondar más un poco en la cuestión de la interdependencia con relación a lo que tiene que ver con el medio ambiente y con lo no humano. Pero ya en los últimos años está pensando. Esa interdependencia no es interdependencia solamente de los sujetos y de los sujetos humanos, ¿no? Es una interdependencia con todos los seres vivos. ¿Cuál es el límite? Uno podría decir, bueno, esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque hay a la vez ciertas fronteras que se van trazando. Butler lo que va a decir con respecto a la cuestión de lo humano, sobre todo es la idea de, en realidad más que lo humano hay que pensar cuáles son los procesos de humanización y de deshumanización, ¿no? Más de si hay una ontología de lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Dónde empieza y termina lo humano? ¿Nosotros somos humanos? Bueno, somos medio cyborgs, o sea, ¿no? Pero más allá de eso, lo que a Butler le va a interesar es cómo se dan los procesos de humanización y deshumanización, también como construcciones políticas. Lo mismo que la vulnerabilidad y la invulnerabilidad también son producciones políticas. Porque considerar una vida humana es valorarla como tal, ¿no? Ese marco de reconocimiento que hace que esa vida entonces sea vivible. Mientras que los procesos de deshumanización, justamente lo que van a hacer es que esa vida sea reconocida como menos humana que, o, sí, esa, o los procesos de patologización, por ejemplo, cuando se patologiza la gordura, por ejemplo, eso es una forma de deshumanización, o sea, el activismo gordo lo trabaja bastante, es una forma de deshumanización que hace que esa vida no importe o importe menos. Y eso es lo que a Butler le parece central, más que si es humano o no humano, ¿no? ¿Cómo se humaniza o deshumaniza como forma también de distribución de esa precariedad diferencial?
y que están los discursos ahí, me quedo pensando como en el activismo gordo y pensaba en esto, retomando esto de que discurso es todo, ¿no? O sea, las puertas, las sillas, los talles de ropa, las visitas médicas, no, todo eso es discurso. Las miradas de los demás. Y esta idea también de que el poder lo reproducimos siempre nosotros, ¿no? O sea, en nuestras miradas, en nuestras formas de pensar, cuando vemos una cosa, cuando queremos así, asá. Estamos todo el tiempo, nosotros mismos reproducimos. No es el poder que es algo que está lejos y allá y es malo y pone normas feas que hay que seguir y nos obliga y nos disciplina y nos regula, sino que somos parte de esa producción y reproducción de ese poder, ¿no? Nosotros mismos. Cuando nos dicen una mujer y nos imaginamos a una mujer cis, blanca, ¿todos saben lo que quiere decir cis? Ajá, pregunten. Cis es, sí, trans es el prefijo, un prefijo, ¿no? Las personas trans, es el prefijo trans quiere decir del otro lado, proviene del griego. Entonces el prefijo cis es algo que se empezó a usar, hará unos ya... bueno, unos 15 años más o menos, para marcar justamente a las personas cuya identidad sexogenérica coincide con la asignada al nacer. Eso es para la heterosexualidad. Sí, la heterosexualidad o, bueno, sí, straight, ¿no? Bueno, igual uno, straight mind, uno podría decir que incluye algo también de las... Uno podría pensar un entramado heterosis patriarcal, ¿no? Y pensar que esas dimensiones... Sí, no, cis es una persona, por ejemplo, yo cuando nací me asignaron mujer y me identifico, bueno, supongan lesbiana, pero sí, mujer, me identifico como mujer y entonces soy una mujer cis, ¿sí? O sea, porque mi identidad coincide con aquella que se me asignó al nacer. Una persona trans es una persona cuya identidad sexogenérica no coincide con aquella asignada al nacer. ¿Y por qué subrayo este no coincidir? Porque no tiene que ver con alguien que se transforma al sexo opuesto o que no es lo biológico, no es lo biológico. Ustedes, ya hablamos, ¿no?, de que la asignación genérica cuando nacemos es discursiva, que la biología es un discurso también. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, no tenemos que dar esa discusión, es muy importante. La biología también es un discurso y es un discurso bien normativo. De hecho, Foucault va a señalar el inicio de la biopolítica cuando la biología se constituye también como una disciplina. O sea, imagínense lo importante que es en términos de poder ese discurso biológico. Entonces, por eso no caer en esos biologicismos o en esos cisexismos, es otra palabra que se usa también, se desprende esto de los cis, ¿no? Por eso la coincidencia entre cuando uno nace hay una asignación sexogenérica. No es algo que uno es o algo que uno cambia, que uno transforma, que uno parece, se auto... No, también esa idea de alguien, hay gente que es y gente que se autopercibe. No, eso también es una pensar que hay como jerarquías, ¿no? Como uno más real. Eso es el cissexismo, ¿no? La creencia de que los géneros cis son más reales, más verdaderos que los de las personas trans. Y eso se ve... También en cómo hablamos, ¿no? Si yo digo que alguien es mujer y de una mujer trans digo que se autopercibe mujer, ¿por qué? ¿La mujer cis no se autopercibe mujer? ¿Y la trans que no lo es, solo se autopercibe? ¿No? Esas pequeñas cositas también que vemos de cómo funciona el poder. Pero bueno, me fui de tema. ¿De qué estábamos hablando? No, ¿de qué charlábamos? Ah, bueno, sí, perfecto. Eso, ¿no? Esa idea, ¿sí? ¿No? Identificarse con el sexo que nos asignaron cuando nacimos. Todo lo que dijiste, digo, ¿cómo lo piensa ella en la libertad y este surgimiento de los libertarios, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Yo creo, acá voy a, bueno, sí, a ver, yo creo que Butler, si hay libertad, es relacional. O sea, si hay una libertad, es una libertad condicionada, pero no condicionada pragmáticamente, empíricamente, sino radicalmente condicionada, radicalmente dependiente. Una libertad que siempre depende de la libertad de los otros, por ejemplo, ¿no? O sea, no sería esa libertad individual, la mía, de yo hacer lo que yo tengo ganas de hacer, ¿no? Eso para Butler no es libertad. Esta concepción libertaria de la libertad. E incluso es crítica de la concepción liberal de la libertad, ¿no? Por eso la agencia butleriana es relacional. Recuerden siempre esta interdependencia. Dependemos de los otros, de les otros y de lo otro, todos los soportes para sobrevivir. Entonces, es una libertad que siempre está condicionada. Bounded, como bien atada a sus condiciones de posibilidad. Pero también hay que definir qué es libertad. Ah,
Es imposible. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Yo? No. ¿Cómo? ¿Qué es la libertad? Claro, claro. Está la concepción liberal de la libertad, una concepción butleriana, sería una concepción, sí, eso, ¿no? Una libertad que siempre... Se define es, más cuando está coartada, más, te da más cuenta más rápido. Ahí es más fácil de ver, ¿no? Algo que no, que... Te están limitando. Sí. Sí, pero dar una definición positiva de libertad es medio difícil. O incluso, bueno, contenidos de ninguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que conciernen a esa libertad? Ahí Butler diría, me parece a mí, bueno, ¿cómo saberlo? Pero creo que Butler diría que es siempre contextual. Ahí volvemos, ¿no? Depende, ¿libertad en qué contexto? O sea, porque esas cosas van cambiando. No sé, hace 20 años no tener acceso a internet no era algo que precarizaba la vida. Hoy en día no tener acceso a internet precariza la existencia e impide la libertad, ¿no? Esa libertad muy asociada a la igualdad, me parece que tiene Butler, ¿no? Que tiene que ver con, hay libertad en la medida en que hay una distribución que ha permitido que los soportes, que ha permitido eso, distribuir estos soportes de forma tal que las vidas pueden ser libres gracias a esos soportes que le permiten su libertad. No, no esa idea, por eso, libertaria de la libertad que me viene... Bueno, aparte de que es mentira, ¿no? O sea, usted, ya le dije, toda vida está, es dependiente, ¿no? No existe eso. Algo heredó, esa persona algo heredó. O sea, no le vendrá ¿no? De donde se ve explícitamente herencia en el sentido fuerte de herencia, ¿no? O sea, herencia económica, pero también pensaba en las cuando lo dije al mismo tiempo pensé, claro, herencias en todo sentido, herencias lingüísticas, discursivas, culturales. Es que no hay libertad sin otro. Exacto. Sin otros, sin cosas, ¿no? ¿Qué? No vivís solo en el aire, no sos, ni el picaflor es libre, porque necesita la flor para ir a picar. Exactamente, o sea, exactamente. No hay nada que sea libre de todos. Sería solo el mundo y en una isla. Exacto, exactamente. Sí, por eso también, exacto, todo eso otro que está haciendo a esa posible libertad que va a estar siempre definida en función del contexto en el cual está inserta. Ni la libertad es libre, también depende de su contexto, podríamos decir. Bueno, me parece que le hemos exprimido con preguntas a Malena. Muchas gracias.